tal, Juan? Amigos, ¿cómo están? Yo soy Juanma, transmitiendo desde un lugar maravilloso hoy que estamos en esta visita a juguetería. Me encuentro en Doctor Mora número 9 en el barrio Alameda de la Ciudad de México, en una tienda hermosísima que se llama Decomixado, acá hasta arriba. Y bueno, ellos acaban de inaugurar una parte de su tienda en donde son una exposición y venta de juguetes vintage maravillosos. Así es que nos vamos a meter para que ustedes lo puedan ver, vean los precios y vamos a hacer algo que casi nunca hacemos. Vamos a hacer una comparativa de precios entre lo que está aquí, el costo, y lo que ustedes pueden encontrar en internet y cuánto les costaría importar una pieza de Estados Unidos. Así es que quédense con nosotros, no se lo pierdan estos juegos, juguetes y coleccionables. ¡Vamos! Y bueno, amigos, ahora sí ya estamos dentro de la tienda de Comixado, en donde, bueno, les vamos a dar así un pequeño recorrido por esta salita pequeñita antes de que nos metamos a este arco maravilloso que tengo a mi espalda, que ya es la zona vintage. En este lugar ustedes van a poder encontrar infinidad de cómics. Todos los cómics que van a ver aquí, o la mayoría, el 90% de los cómics son importados. Entonces, son cosas que son difíciles de conseguir regularmente en el mercado, y aquí ustedes pueden venir a encontrarlo. Hay exclusivas inclusive de Toys R Us. Este lo vi hace ratito y dije, oh, yo quiero esto. Y bueno, pues independientemente de cosas como estas, hay figuras de colección muy interesantes aquí arriba. Ustedes pueden venir y van a ver que tiene como un desorden ordenado, porque esa es la realidad. La parte de arriba tienen mucho coleccionable, Funkos, tienen Legends, tienen de todo básicamente. Y aquí ustedes pueden venir, juguete más nuevo, juguete más de moda, de novedad, cómics, enciclopedias, etcétera. Mira los Terrors, estos de los amos, no los había visto. El jaguar y el lobo. Bueno, aquí pueden encontrar todo esto. Ahora, ¿cuál es la parte interesante de esta tienda? Es que está en un lugar muy cómodo, en la zona centro de la Ciudad de México. Ustedes pueden venir, no tiene un tiempo de visita en el que te dejen entrar 5 minutos e irte, como en algunos otros lugares que luego hacen esas cosas que entras rápido a comprar. Aquí puedes venir y ver todo lo que tienen. Entonces, esta es una tienda recomendable si vas a empezar una colección. Primero porque hay personas especializadas que te van a decir qué onda con las piezas para que tú más o menos sepas hacia dónde irte con las líneas. Ellos mismos te pueden decir qué tan difícil es encontrar una línea o qué tan fácil es para ti empezar con algo o no. Y obviamente pues te van a recomendar juguetes. Ahora, en esta parte donde vamos a entrar, no había visto eso. Ahí está Shira, la princesa del poder de Comic Con. La quiero y me la voy a tener que llevar. Bueno, esta es la parte a donde vamos a entrar ahora, donde nos recibe un preciosísimo alien en la parte de alta, un Terminator, está Robocop, allá está Depredador, pero quería saber cuál Depredador es, bueno, no sé. En fin, aquí hay un Mazinger, está maravilloso. Y esta parte de aquí es la parte donde está, si ustedes pueden verlo, como una exposición venta de la zona vintage, en donde van a poder encontrar marcas o cosas muy interesantes y muy representativas de los años 80s, 90s. Hay Tortugas Ninja, hay Thundercats, hay de este lado algunos Transformers, Mask, etc. Entonces vamos a empezar a darle una vuelta, sobre todo porque mucha gente se pregunta, ¿dónde puedo conseguir estas piezas que no estén tan caras? Y la verdad es que, bueno, pues aquí nos tuvimos que venir a dar la vuelta y ver las piezas para poder decirles que vale mucho la pena encontrar cosas aquí. Aquí lo que está viendo ahorita la cámara es Mask. Mask es una de las líneas pues más cotizadas del mercado en juguetes porque desgraciadamente es muy difícil conseguirlas. Hay muchos coleccionistas y pues obviamente se acapara demasiado. Ahí hay cosas del Hombre Araña, Star Wars con piezas rarísimas. Mira, o sea, están algunas piezas que son muy, muy difíciles de conseguir, muy complejas. No, aquí tienen una. Si eres fan de Boba Fett, porque mucha gente que es fan de Star Wars es fan de Boba. Y aquí hay no una, ni dos, ni 10, y creo que ni 100. Hay muchas más piezas de Boba Fett. Y hay una historia por ahí del Boba Fett que lanza un cohete y luego que había como 3 piezas en el mundo, lo cual sí es cierto. Y luego hay como unas cuantos miles de unas reproducciones que hicieron o unos customs que hicieron, y aquí hay uno. En la parte de hasta atrás hay un custom del el Boba que lanza el cohete, que lanza el proyectil, y lo pueden comprar. Además está a la venta, cuesta $2,300. Si eres fan de la saga y quieres tenerlo, lo puedes conseguir aquí. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es platicarles un poquito de lo que pueden encontrar, a los precios que lo pueden encontrar aquí y qué tan caro les saldría a ustedes traer esta misma pieza importada desde Estados Unidos, para ver si realmente conviene a lo mejor comprarlo
por internet o si nos conviene mejor venir a la tienda y llevártelo directamente desde aquí sin tener que esperar meses a que te llegue. Eso que estamos viendo ahora pues son los amos del universo. De hecho, vamos a aprovechar, mira. Aquí voy a abrir en mi chafaldrana esta que tengo de celular. Aquí tengo mi celular y voy a meterme a eBay, que ya lo tengo por ahí. Entonces vamos a buscar un He-Man que está aquí abajo. Ustedes lo pueden ver, ese He-Man está entero. Ese es el mismo que vamos a buscar aquí. Aquí cuesta... ¿Cuánto cuesta? Déjame acerco a ver. Cuesta 1,350 pesos He-Man en esa condición, que es una condición muy buena. La verdad es que está bastante, bastante bien. Vamos a buscarlo aquí. Aquí tengo He-Man de los más clásicos, de los más nuevos. He-Man, He-Man de los nuevos, He-Man muy nuevo. Y ok, vamos a ver. De entrada, encontrar un He-Man en esas condiciones es bastante complejo, porque la mayoría de los amos del universo ya tienen un desgaste muy fuerte. Aquí acabo de encontrar una figura de 1982. Esto está en $45. La oferta ahorita está en 900 pesos. Estos son subastas. A la subasta todavía le quedan 20 horas con 25 minutos, lo cual se traduce en 900 pesos de figura, suponiendo que cerrara a $45 la figura. El envío cuesta 600 pesos más y te cobran una importación de 365 pesos. Si le echamos números, son 600 más 385 son 985 más 836. Estamos hablando casi de 1,800 pesos por importar esta figura, traerla a Estados Unidos. Aquí cuesta 1,350. En la misma calidad y de muy, muy, muy buena, pues muy buena vista. Se ve bastante bien. Ahora, ¿cuál es lo importante de aquí? Si tú compras algo en eBay como esto, se va a tardar en llegarte aproximadamente un buen servicio de paquetería. Te lo traerá en aproximadamente una semana y media, más o menos. Y aquí te lo puedes llevar en el momento. Luego, vamos a ver, acá hay cazafantasmas también. Que bueno, saben ustedes que somos muy fans de cazafantasmas y de las tortugas ninja también. Bernardo es extremadamente fan de esto. Y bueno, pues vamos a buscar, a ver, vamos a ver. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos los monstruos de... ¿qué es? ¿Y Monstri? Ah, pues son los cazafantasmas, los monstruos de los cazafantasmas. Alcanzaba a verlos. A ver, vamos a darle aquí para atrás al maravilloso celular y vamos a buscar juguetes de los cazafantasmas. Vamos a ver, ¿qué tal están? Nunca los he buscado, fíjate. Ghostbusters. Ay, mira, allá abajo está el hombre lobo y el otro... Ese de allá, ay, a ver, 400. Este de aquí, este hombre lobo, 1,200. Sí, todos son americanos, estas piezas son americanas. Ah, ¿este es mexicano? No, estos son italianos y ese es americano. Este de aquí no sé. Vamos a ver, déjame ver, porque dice Spookies, es de los verdaderos cazafantasmas. Es Eurocard, es europeo, seguramente es inglés y está en... 1,200 pesos, bueno. Vamos a ver, ¿cuánto costará un cazafantasma? Vamos a poner The Real Ghostbusters Monsters. A ver si es que todavía se puede encontrar. A ver, el hombre lobo. Ha salido la primera. Aquí está el hombre lobo. Está en 1,208 pesos. De compra directa, 1,208 pesos más 680 pesos que hay que pagar de importación, más lo que hay que pagar de envío. Sale el envío, son 399.58 más 600 y tantito de el este, más barato, la momia. Son 565 pesos, 556 pesos más, acá abajo, debe estar, este no te da ni siquiera los costos porque no lo envían fuera de Estados Unidos. Eso también te puede pasar. Encuentras la pieza y no hay envío internacional. Entonces, esta pieza estamos hablando que en Estados Unidos cuesta alrededor de 2,000 pesos traerla. En esa misma condición, aquí cuesta 1,200 pesos. Todavía te ahorras 800.
y te lo llevas a tu casa en la mano. Ahora vamos a buscar Mask. Estas figuras de acción que están ahí atrás, en México se vieron muy poquito porque la gente realmente las importaba, las traía para venderlas. Aquí lo que se vendía más eran los vehículos con la figura. Era más difícil encontrar las figuritas sueltas, aunque sí había en algunos lugares, pero no era tan común. Entonces vamos a buscar algo de Mask, a ver qué encontramos que esté en este mismo lugar y que lo tengan ellos también. A ver, aquí está. Vamos a ver. Acabo de encontrar, este es Mask, está Matt Tracker y el Mayhem en carded, cerrado. On Punch también, igual que el de allá. Es justamente este que está en la esquina. Aquí cuesta $1,800. Vamos a ver, ¿cuánto me cuesta en Estados Unidos? Me cuesta 50 euros, ya más o menos me lo puso en euros porque lo tengo yo así. Pero cuesta $1,286.71 la pieza. Luego, vamos a ver, aquí abajo debe de decir cargos de importación, que no es el envío, repito, es el cargo por importación, cuesta $358.22. Entonces cuesta $1,286 más $358, aproximadamente $1,500, más $685 de envío. Estamos hablando que cuesta más de $2,200 y aquí está en $1,800. ¿Por qué estamos haciendo esta comparativa ahora y no la hicimos en ningún otro programa? Porque esto no lo encuentras en cualquier lado. Y mucha gente nos ha comentado, es que es más fácil para mí traerlo importado que comprarlo en algún lugar en México. Probablemente en muchos lugares hay cosas muy caras, pero aquí en The Comixado, que es lo que hemos podido ver nosotros, y creo que no nos hemos arrepentido de hacerlo y ya estamos hasta pensando en endrogarnos, es que realmente nos sale más barato comprarlo aquí que traerlo a Estados Unidos. Y aún así, teniendo la oportunidad de ir a veces a Estados Unidos, creo que es importante para la gente que colecciona y que busca este tipo de piezas, que sepa que las puede encontrar aquí. En Estados Unidos, por ejemplo, a veces es muy fácil pensar, yo voy a un tianguis de pulgas y los encuentro rápido. No es cierto, no todo lo vas a encontrar. Hay cosas que sí van a aparecer, pero el viaje cuesta una cantidad. Para los coleccionistas de Star Wars que dicen, es que nunca encuentro las figuras que yo quiero. Acá hay un... Ahí está Luke Skywalker del Regreso del Jedi en una condición pues bastante, bastante interesante. Está un poco amarillo, igual que Jabba, el Guardia Gamorrean, perdón. Igual que Klaatua allá de aquel lado. Están amarillentas un poquito, pero son piezas que pues tienen básicamente 30 y tantos años, 40 años. Entonces, es por eso, pero las condiciones aquí están. Si quieres un C-3PO, pues puedes elegir entre muchos. Allá está el primer R2. Ve nada más, cuesta $1,000 el primero, pero la condición en la que está es excelente. Es maravillosa. Hay muchas piezas que valen la pena. De este lado, para que vean, hay Terminator. También aquí está Terminator. Está los Supernaturals allá arriba. No sé si se acuerdan, son como hologramas en la parte de enfrente. Están bien chidos. Este de acá, Bernardo es super mega fan y creo que se lo quiere llevar. Shadow Strikers. Esto yo lo recuerdo mucho, amigo, pero no recuerdo haberlo jugado. Es muy, muy difícil encontrarlo. Estos son muñequitos que entraban a estas camaritas de agua y que se hacían transparentes. Bueno, no desaparecían porque se volvían como traslúcidos y eran hermosísimos. Una pieza de estas cuesta $1,000, de 650 a $1,000 estas piezas. Tortugas Ninja, bueno, pues qué te digo, esta ni siquiera alcanzo a ver cuánto cuesta. Por ejemplo, Abril, acá está Scum, esta cuesta $900. Esto lo hemos visto mucho, esto sí se puede encontrar aquí en México en varios lados, pero nunca he visto una pieza debajo de $1,200 hasta ahorita. Luego, allá abajo, Dino Riders. ¿$150 por un Dino Rider? Está súper bien. Esto, Dino Riders, si eres fan de esa serie y coleccionas, pues sabes que no bajan de $200 las figuras. Por ahí hay un... Son los samuráis de las tortugas también. No, bueno, está increíble. Thundercats. Vamos a enseñar una pieza más. Algo de los Thundercats, que de hecho yo llegué con esa curiosidad y dije, ¿cuánto cuesta esta pieza en Estados Unidos? Vamos a ver. Vamos a borrar aquí. Thundercats.
¿Y qué pieza? A Jackalman, que es Chacalom. Vamos a ver cuánto cuesta. Aquí hay, bueno, de muchas, muchas piezas de esta figura. La mayoría abiertas. Son piezas abiertas, sueltas. O son piezas de la nueva serie, que ya son completamente diferentes. Vamos a buscar aquí una que esté más o menos como este. Aquí está. Es la misma pieza. En $160, un promedio de $2,973. No me voy a ir ni siquiera en este a buscar cuánto cuesta importar. Aquí cuesta $2,000. Así ya de entrada. Obviamente este cartón está un poco mejor, en mejor condición en eBay. Pero son $1,000 de diferencia. Más aparte la importación y lo que tienes que pagar por los derechos de traerlo y el envío. Entonces, créanme que vale mucho la pena venir, que vénganse a dar la vuelta. No es para que vengan y digan, ah, sí me voy a ir a comprar algo ahorita. Vengan a darse la vuelta. Yo creo que la cámara no le hace tanta justicia a lo que se puede ver en las vitrinas. El cristal nos hace mucho reflejo. Ok, bueno, pues aquí está Krang. Esta es la edición clásica de colección. Esto ya es más nuevo, pero es una edición igual a las que salieron en un principio. Y esto cuesta $600. Esta ya es de Nickelodeon, obviamente. Pero está preciosa. Por acá hay otras piezas. Terminator. Siempre he querido uno de estos. Necesito comprar un Terminator. Lo tengo abierto, pero el puro exoesqueleto. Hay que comprar algo así. Algo de Batman, por ejemplo. No sé. Mil cosas. Ahora, vamos a enseñarles algo. Que ustedes dirán, bueno, pues sí, ahí hay cosas y están un poco elevados los precios para mi bolsa. No tanto que esté caro en el mercado, sino a mi bolsa le duele un poquito pagar eso. Les vamos a enseñar una cajita que nos encontramos cuando llegamos, así es que quédense. Vamos a buscarla, estos juegos, juguetes y coleccionables. Ok, amigos, bueno, pues ya nos pasamos a otro lado porque venimos a recoger una cajita bien interesante que nos encontramos. Quiero hacer una aclaración así bien importante. ¿Por qué estamos haciendo este programa? En algún momento subimos fotografías de este lugar con los precios que tenían las piezas y nos empezaron a bombardear así con, oye, está súper caro, ¿por qué? Y no sé qué. Por eso regresamos, porque nos dimos cuenta de que también estábamos buscando ese tipo de piezas y empezamos a buscar el precio. Y nos dimos cuenta es que no está caro, o sea, no está tan caro. Y por eso es que regresamos para acá. No es que tengamos un motivo, o sea, no nos van a dar un peso de lo que ustedes compren realmente. Pero es importante, porque mucha gente nos pregunta, oye, ¿dónde encuentro esto? Porque lo he visto muy caro. Bueno, pues esta es una de las primeras jugueterías que visitamos o tiendas que venden juguetes donde ustedes van a poder encontrar un mejor precio. No va a ser la única, obviamente, conforme las vayamos encontrando, ustedes las van a poder ir viendo. Y un plus que tiene es que si ustedes nada más tienen tarjeta de crédito, pues aquí las aceptan. Eso está interesante y ya puedes negociar con tu banco que te lo dejen a meses y mil cosas. Esta es la cajita maravillosa que me encontré y bueno, la encontramos los dos, Bernardo y yo. Dice, figuras desde, no tiene precio, pero aquí vimos cosas bien interesantes. Entonces, la vamos a agarrar de aquí. No nos la vamos a robar, pero la vamos a llevar de este lado. Vénganse para acá. Vamos a ponerla aquí. Vamos a jugar al como veo doy. O sea, así como yo saque, así vemos qué es. Esto de aquí es, obviamente, The Mask. Déjenmelo, hago para acá. Lo voy a abrir. Ok, vamos a ver. Esto lo voy a sacar. Aquí hay una etiqueta. Dice Vintage Mask número 048. Wildcat está incompleto porque le falta aquí un misil y aquí le falta esto que está aquí en la bolsa, que son sus chunches que lanza. Aquí atrás le falta otra pieza. Esto cuesta $850. ¿Sale? Aquí está. No tiene su figurita, pero está en muy buenas condiciones el plástico. No está roto ni nada. No lo voy a meter todavía. Lo vamos a poner aquí encima de su bolsa. Vamos a ver. Amos del Universo. Están hasta arriba. Web Store. 1986 más o menos. De la serie de los Amos del Universo. Este Web Store. Amos del Universo de repente un día costaba un peso y luego costó 5,000. Por alguna extraña razón que se llama oferta y demanda. Y una de estas piezas la podías encontrar en 80, 100 pesos. Y ahora la encuentras en 350, 400, 500 pesos, 1,000 pesos dependiendo de la condición. Esta pieza trae su pechera. No trae su gancho ni trae su pistola. Pero cuesta $170. Para la gente que realmente sabe de qué estamos hablando aquí, que colecciona esto, 170 es un precio demasiado justo por una pieza que además la voy a tener que abrir. O sea, esto está. Es cabeza blanda.
es el de cabeza pequeña. Para el coleccionista sabe que es la cabeza pequeña en esta figura. Y bueno, pues articulaciones bastante firmes. Ahí está. Las piernas están súper, súper duras. No está reparado. Y quiero ver. Quiero ver puro ocio. A ver, vamos a ver. Funciona perfectamente su golpe. Y se para por 170 pesos. ¿Te paras? Ahí está. Se para la primera. Ahí está. Vamos a ver. Otro igual. Este es un Manifaces. Está en muy buenas condiciones. La pintura no está nada mal. Solo, salvo aquí el frente, que este es el que siempre raspa un poquito. Está en 140. Le voy a dar velocidad porque si no, no nos va. Ah, mira, aquí hay una pura pechera de Webster. No tiene un precio, pero. Ah, pues esta es la de este hombre. Bueno, aquí va. Por allá había otro Webster. Aquí hay un Shredder de las Tortugas Ninja Vintage. Es el primer Shredder. Le faltan algunas piezas. 100 pesos. 100 pesos. Está en buenas condiciones. Star Wars. Soy pobre, no puedo comprar una figura de 5,000. Ok. 100 pesos. Este de aquí. Kenner. 100 pesos. Y más o menos por ahí andan, ¿eh? Mira, aquí está Han Solo con boca roja. 80 pesos. Esto se puede arreglar. Además, esto se puede responder. Está independiente, se puede restaurar. Acá, más figuras. Darth Vader, Kenner. ¿Cuánto cuestas, amigo Darth Vader? 140. Aquí está. Le falta su capa de vinil y le falta su láser. 120. Este es de Taiwán. Kenner Taiwán. Vamos a ver algo. Este también. Otra pieza que cuesta en el mercado ya alrededor de 150 pesos para arriba. 120 pesos aquí. Así cuesta 150, 200 pesos para arriba. Aquí está en 150. Vamos a ver. Algo de lo que no he sacado. Mask. Muñequitos de Mask en 50 pesos. Aquí está. Y no están en nada mal estado. A ver, vamos a ver. Otro Mask. No tiene precio. Pero bueno, pues ha de estar entre 100 pesos, 150, no sé. Por ahí, a ver, vamos a ver. Luke. Farm Boy de Luke Skywalker. Ah, caray. 100 pesos cuesta este Luke Skywalker. 100 pesos, no trae su espadita. Pero la condición está bastante, bastante bien. Por 100 pesos, wow. Échate un lente aquí, amigo, mira. Aquí, este cuesta Iceman 150 pesos. 150. Este 100, cuesta 80 pesos. Aquí hay. Sí, Robin Hood, pero ¿cuánto cuesta? 80 pesos. La cara les quedó igualita. Qué buen escultor. Luego acá está esto en 100 pesos. Cable. Estos son 80 pesos. Star Wars de Kenner. Acá hay otro web store. 130 pesos. Luego. A ver. Janice, ¿no? 200 pesos de los cazafantasmas. Supongo que si le aprietas algo, abre la boca. No sé cómo hace. ¿Lo levantas? Levanta las manos. Ah, mira, ahí sí se mueve todo. Es que Bernie es el experto. Tortuga Ninja, 180 pesos. Stratos. Este es común, 90 pesos. Súper bien. Otro Vader, 150. Vamos a darle aquí. Vamos a darle vuelta. Aquí está de 120 pesos. Mr. Bebop. Y bueno, pues así están las cosas. 100 pesos, Kenner. Más o menos, eso es lo que encuentran en esta cajita. 150 con su máscara de Mask completo. Es más o menos lo que pueden encontrar. Y así de repente esta caja, ahorita lo que les enseñé, mañana no tiene lo mismo, tiene otras cosas. Y allá también va a cambiar. Y aquí va a cambiar. Porque todo va cambiando en cuestión de conforme va llegando y se va yendo. Todo cambia. Entonces, esto o esta juguetería está ubicada en el centro de la Ciudad de México. Es Doctor Mora número 6. Es el barrio Alameda, es la parte de la Alameda. De hecho, estamos muy, muy cerca del Metro Hidalgo. Si ustedes vienen en metro, salen del Metro Hidalgo y está este lugar como a unos 300 metros de la salida del metro, haces una L y llegas a este lugar. Los horarios que tienen de 11 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. El sábado
empiezan a las 11, pero no sé a qué hora cierran, más o menos como a las 6. El domingo igual, o sea, pueden encontrarlos aquí prácticamente toda la semana. Aceptan tarjetas, pueden venir a ver sin necesidad de comprar. De la vista nace el amor y eso es lo interesante. Además hacen envíos, si ustedes lo quieren comprar, lo pueden mandar y pueden hacer muchas cosas. Vamos a hacer una pregunta a la persona que está encargada. Ahorita vengo a guardar todos mis juguetes. Una preguntota. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Alexis. Alexis, ya vimos tus juguetes, ya partí como 10 que me va a llevar. ¿Página de web tienen dónde localizarlos? ¿Cómo puede alguien comprarte algo si está en el interior de la República? Bueno, para empezar, tenemos las redes sociales. Nos buscan como de Comixado Comic Librería, ya sea en Instagram o en Facebook, que es donde anunciamos todo. Y la página web donde ahora sí que pueden comprar y pedir el envío o a recogerlo para que aquí en la tienda físico, es decomixado.com en Google. Es la página. Esa la estamos actualizando. Subimos los ítems que llegan. También los cómics, porque somos como tienda de cómics. Uh-huh. Ahora sí ya tenemos nuestra área vintage y de figuras. Y todo se está actualizando. Ahí nos podemos buscar. O sea que todo lo que hay en la tienda está en esa página. No todo. Esa es una buena pregunta. Sí, por ejemplo, las cosas, digo, llegan los miércoles. Las figuras en concreto llegan los miércoles y los sábados. Esos días es cuando empezamos a actualizar. Pero primeramente lo ponemos en las redes sociales para que la gente diga, ah, mira, eso, me encantaría que eso lo pudiera comprar. Y entonces nos mandan mensaje y nosotros lo ponemos en el sitio web para que lo puedan comprar en línea. Ah, ok, ahí está el tricky. Tienes que estar al pendiente de lo que llega para que ellos lo puedan subir y tú lo compres en línea. Si no, no está en la página y puedes venir a comprarlo acá. Ajá, exacto. Sí, es que como llegan y la gente quiere saber qué es lo que llega, pues lo que hacemos es hacer historias de Instagram, subir fotos, anunciarlo con el precio, de cuándo es, en qué condiciones está. Entonces ya se hacen como una idea de qué es lo que quisieran en el sitio web. Ok, maravilloso. Pues muchas gracias, Alexis. Sí. Ok, pues amigos, ahí está, esto es de Comixado, está, les decía, en el barrio Alameda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a escasos metros del Metro Hidalgo, y pues también es una galería de arte, si se dan cuenta, todas las paredes están pintadas, son fans de Batman, eso me encanta. Entonces, bueno, pues vénganse a dar una vuelta, vale mucho la pena. Esta es una visita a una juguetería especial, porque pues la verdad es que no es una juguetería común de la cualquiera que hay en la calle, es una juguetería especial para alguien que está buscando esa parte de la colección que le falta. Puedes encontrar muchos lugares, iremos buscando más lugares y se los haremos saber. Compartan este video, por favor, síganos en todas las redes sociales, coméntenos qué están buscando, qué les gustaría ver en juegos, juguetes y coleccionables, de qué les gustaría que habláramos, porque pues nos hace mucha falta que ustedes nos digan, oye, queremos ver un programa especial de Superman y lo vamos a hacer para ustedes. Y esto es algo que nos habían pedido, oye, ¿dónde encuentro estas figuras? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué en Estados Unidos es más barato? Ya vimos que no todo es más barato y que conviene mucho también pues comprarle a la gente que lo trae en México, ¿no? Pues es un trabajo que se hace para que los coleccionistas de aquí podamos tener acceso a algo que nunca llegó. Ah, y además pagan local, sí, es cierto, dice Bernie, tienen que pagar el local, se tiene que hacer el local, las personas que trabajan aquí, acomodar. Acuérdense que el almacenar pues cuesta mucho y aún así sigue saliendo a un precio muy, muy competitivo. Entonces, síganos en todos lados, compartan el video, coméntenos. Yo soy Juanma, Bernardo está allá atrás en la cámara y pues nos vemos en una siguiente visita a juguetería de juegos, juguetes y coleccionables, amigos. Adiós.